Nada brilla más que yo, ¿ok? Se você gosta de mim,
decisión del público, del público. Y no lo voy a hacer ni así, ni así, ni así, ni como la concha de tu hermana. Porque no es así, ni así, porque yo no le robo a nadie. Te lo dije, te lo aclaré, te lo mandé por privado, te hablé, está todo bien con vos, con que sigas pensando eso, pero yo no le robo nada a nadie. Fue decisión de la gente, fue decisión de la gente. Gracias a eso, ¿saben qué? Gracias a eso, en la gala 5 voy a hacer un repechaje. Y yo quiero que vuelva, porque me encanta, tiene todo el power, ¿no? Así que, Nini, no vino, no, Nini, no viniste, pero va a estar invitada, por supuesto, para un repechaje y sé que va a volver porque se lo merece. ¿La más votada? ¿Quieren saber cuál fue la más votada por ustedes? Sí. ¿Sí o no? Porque sigue invicta la participante. ¡Sí! Ahora sí pasa el tren de las dos y medio votado y los chicos no aplauden nada porque es bajo. Si aplauden las chicas se van a poner nerviosas. Pasa al frente la participante número 3, Picasso, y la participante número 8. ¿Por qué la votaste? Por fuego nomás. ¿A quién? Ante número 9. ¿Nueve? ¿Quién es la 9? Yo no me paro con nadie. ¡Ah, no me entera! ¡Las 9! ¿Por qué? Porque creo que le faltó un poquitito más, pero... Me encantó mucho lo que presentó, sino que le faltó un touch. Se perdió un poco quizás en los tejes, de los zapatos y eso, pero... Nada más que por eso. ¿A quién? ¿Te tengo que ir? ¿Seis? ¿Quién haces vos? ¡Que pidió la fiera! ¿Vos, mi amor? ¿Por qué lo votaste? Por estrategia nomás. ¿Por estrategia quién? A la 9. Bien. ¿Vos, mi amor? ¿Por qué? A la 9 porque... No sé, por descarte. Queremos hablar la 1 y 2, pero en el 2. Justo, me estás mintiendo porque hablaste con ella. O sea, estaban hablando, no me digas por descarte. Me estás mintiendo y en la cara me estás mintiendo. O sea, justifica por qué la votaste. No, porque quería votar a una de estas dos, pero salieron para votar. Bien, ¿vos? 9. ¿Por qué? Por juego. Por juego, también, chicas, las chicas que han jugado. ¿Vos? 9. ¿Por qué? Por juego. Por juego. ¿Vos? 4. ¿Por qué? Por afinidad, puedo también. Bien. ¿Vos? A la 4. A la 4, ¿por qué? Porque es un juego, me encanta. Juego, está bien, sos un fuego, te dijo que sos un fuego. ¿Vos, mi amor? 9, ¿por qué? Por juego. Por juego, listo. Se van todas y pasa el frente de nuevo, por supuesto. Se van el resto, se van a hacer complot para la siguiente gala, no lo hagan en vivo, manda de estúpido. Hablen ahora. Y quiera, por supuesto, si tengo que elegir alguna, ninguna me gustó. Ninguna de las tres, porque... Estuvieron lejos de interpretar la liga del pop que cada uno lo tenía que hacer, ¿verdad? ¿O no? Sí. Si vamos a que tengo que salvar una, la que cuando subió, me dio realmente, fue Cristina Aguilera. Yeah.
la número 1. Putería, todo a la número 2. Sigue con decisión del público, la participante número 1. Todos los shows, qué escándalo las chicas, un éxito ya representando cada una de sus divas. Acá estamos con Incasi en la segunda eliminada de lo que es esta novena temporada de Star Drag. Quiero que le cuentes a la gente si disfrutaste el show y si pensaba ser la segunda eliminada o no. Y la verdad, nunca uno piensa ser el eliminado, pero tenía muchos nervios y bueno, me traicionaron los nervios. ¿Sentí que en el show brindaste todo o sentí que te faltó algo? No, me faltó mucho, sí. Me puse muy nerviosa y me olvidé un poco del acorio, pero bueno, a cualquiera le puede pasar. Sí, totalmente. Pero bueno, la conductora Zafira dijo que iba a haber un repechaje. ¿En el repechaje te vas a anotar para volver o no? Obvio, sí. Bueno, genial, ¿quién te dice que volvés y seguís creciendo y dándolo todo? Sí, ojalá. Y acá estamos con Leo de los Tacos. Es la segunda vez que sos la más votada por el público. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? No, la verdad soy muy sorprendida. En cuanto al show que di, no muy contenta porque me retrabé, me quedé en blanco y bueno, un poco de moralidad, digamos, al lado de mis compañeras. Me parecía que había otra que tendría que haber sido salvada. Pero bueno, por suerte tuve el apoyo del público y por eso quedé inmune. ¿Qué juegos, digamos, estás haciendo como para ser la más votada todas las galas? ¿Venís más temprano? ¿Crees que el público ya te conoce y que tenés un nombre para que te apoye? Sí, vengo temprano a como hacer un teje un poco. Y también las redes y juego, digamos, justo me tocó la 10, dije, a ver, ¿cómo la gente puede correrse a la 10? Listo, Messi, Maradona, soy la Messi del VIP. Bueno, estamos acá con Kiki. Kiki pasó al frente por decisión del público, fue una de las menos votadas. ¿Te esperabas ser menos votada por el público, digamos? Sí, la verdad que sí, o sea, de esta gente tiene mucha gente atrás suyo. ¿Qué sentís que puedes cambiar o qué estrategia hacer para que el público te vote y no vuelvas a pasar al frente? Y llamar gente pa' aquí. Mucho pa' aquí, mucho hombre. Traer gente, sí o sí, o hacer un cambio. Sí, necesito mejorar mis shows igual. Sé que estoy media floja en eso, así que nada. ¿El show que brindaste, estás conforme? Me gustó, me sentí muy Cristina, así que... ¿Lo disfrutaste vos? Demasiado. Si me iba feliz. Kiki, quiero contarle al público que Kiki fue salvada por la conductora Zafira Rose, así que no llegó al lip-sync. Bueno, a mejorar esa parte del público y a seguir creciendo. Gracias. Karenina, quedaste en el lip-sync. Quedé en el lip-sync. Te salvó el público. ¿Esperabas que el público te salve? La verdad que no sabía. O sea, me bloqueé, estoy muy nuevo. Y la verdad que me demostraron un montón de cariño y estoy súper sorprendido y agradecido también. ¿Qué pensás o qué sentís que tus compañeras te hayan mandado al frente? Fue como un poco complot, se vio que cambiaron los votos, lo vi que cambiaron los votos, entonces se vio como que querían. Pero yo lo entiendo, no tengo problema, es un juego y son todas re buenas y conmigo me han tratado súper bien, pero bueno, están jugando, está bien. ¿Tenés pensado hacer un juego para la gala que viene por tus compañeras las que te votaron? Puede ser, igual yo me voy a enfocar más en mí, en mejorar un poco más, estoy muy nuevo y mejorar yo. Eso es lo primero para mí. Genial. Un show mejor, ¿no? Bueno, genial. Que sigas creciendo, que sigan los éxitos y a jugar. Dale, gracias. Do it and I want it tonight.